Antes que nada, antes de, de, de eh, inmiscuirnos en charlar un poco de nuestro carnaval de Libres, quiero saludar a la audiencia, saludar a la, la población de Libres y desearles un feliz carnaval, a pesar de, de lo contradictorio en los sentimientos en esta fecha. Digamos que estamos pasando un carnaval en silencio. Eh, entonces hay, por un lado, una pena muy profunda, pero por otro lado, no podemos dejar pasar, digamos, y tenemos, por lo menos tenemos que hablar de carnaval. Bueno, Fabián, como usted dice, estamos en silencio. Cuéntenos, que usted es un, una gran persona importante en la historia, un pequeño resumen o algo de toda su trayectoria de, de esto de carnaval que tiene experiencia, tanto acá como en, en Uruguayana. Sí, mira, en lo más eh, lo que pudo plantear como más importante, más digamos, podemos decir central en la dedicación que, que le pongo, que le ponemos con mi señora al Carnaval, es que nosotros la enfocamos al carnaval como, como un objeto de investigación. Eh, es objeto de nuestras investigaciones hace ya más de 20 años. Eh, y bueno, en el marco de ese, de ese proceso de conocer esta fiesta, eh, nos fuimos involucrando, por supuesto, cada vez más, y sobre todo aprendimos a valorarlo, a situarlo en el lugar que corresponde al Carnaval de Paso de los Libres. Eh, para, para el libreño el carnaval es su identidad, es el rasgo fundamental de la identidad del libreño, ser carnavalero, fronterizo y carnavalero, digamos. Como, como dice, hay una canción de, de Raúl Vera, de un disco que ha sido reeditado hace poco, eh, que resalta justamente este carácter, digamos, de fronterizo, en el sentido de, de tener una visión más universal de la cosa, y, eh, y carnavalero, estamos atravesados por el carnaval, nuestra cultura es el carnaval. Eh, en mis investigaciones históricas sobre el carnaval, eh, yo logré comprobar documentadamente eh, que el carnaval de Paso de los Libres eh, se inicia en la década del 70 del siglo XIX. O sea, hay registros que son de 1879, eh, de la existencia de comisiones de carnaval y de recursos puestos por el municipio para financiar las festividades de carnaval. De modo tal que. Si en, eh, en el 79 ya eh, sucedía eso, quiere decir que la fiesta era muy importante para, para el libreño eh, y, y por lo tanto no se organizaba solo ese año, venía de años atrás. Si nosotros consideramos que eh, Libres y toda nuestra zona estuvo eh, involucrada en la guerra contra el Paraguay, entre el inclusive con la ocupación paraguaya en el 65, eh, tuvimos una tristísima batalla aquí cerca con muchos muertos etcétera en 1865 y después la gente de los hombres particularmente de nuestra zona eh, fueron trasladados en los ejércitos de la Triple Alianza en toda esa guerra que esa guerra terminó en 1870 eh, y que en el verano del 70-71 1871 esas tropas volvieron, eh, y viendo que existe ese registro del año 79, bien podemos considerar inclusive arriesgar la idea de que el fortalecimiento de las fiestas de carnaval en Paso de los Libres estén relacionadas con el retorno de las tropas de la guerra, con las celebraciones por el final de la guerra. Eh, entonces po podemos decir claramente que el carnaval para el libreño desde su origen significa una apuesta por la paz lo que no es una cuestión menor digamos es totalmente trascendente porque nosotros estamos en una zona en contactos con otros países de modo tal que eh, el carnaval trasciende solamente la, la, la mera celebración y se transforma en una eh, en una vocación pacífica eh, de resolución de los problemas. Eh, se, se transforma en un modo en que la sociedad libreña encontró para resaltar su, su voluntad de construir antes que de destruir. De modo que eh, tiene una, una importancia que es trascendente, no es menor. Por otra parte, eh, estas actividades, esta, las celebraciones, las, todo lo que se hace alrededor del carnaval fue construyendo una cultura de carnaval, eh, la que fue siendo enriquecida por la presencia de lo, las tradiciones que trajeron lo, lo, los inmigrantes y sobre todo eh, por la fuerte presencia negra en nuestra región, eh, al grado que toda la base rítmica del, del carnaval es negro, es afro. Eh, que es otro elemento que hay que reconocer y resaltar eh, como componente de nuestra cultura y de nuestra identidad, eh, y eso se ha transformado en, en el elemento tradicional más fuerte que tiene Paso de los Libres. Yo sostengo a partir de mis investigaciones que la tradición, la principal tradición de Paso de los Libres es el carnaval, y está vinculada a los ritmos afro, es la principal tradición de Paso de los Libres. Eh, después ven, vinieron otras eh, expresiones tradicionales, eh, después van a aparecer otros ritmos musicales, etcétera. Eh, pero la tradición principal, característica, identitaria del libreño es el carnaval. Y bueno, estamos en pleno carnaval, y lo, lo triste es que estamos en un carnaval en silencio, digamos. Igual de todas maneras, veo que la gente fue armando forma, fue armando cosas para para no pasar en blanco, digamos eh, se reunió con amigos, con familiares a, a ver, qué sé yo, a proyectar y ver videos de, de desfiles anteriores. Eh, otros se, se conectaron a las redes sociales y, y compartieron visiones sobre, sobre el carnaval. Yo estuve, estuve mirando, está circulando fotos, videos, comentarios. Eh, la gente no quiere dejar pasar. Eh, ayer, por ejemplo, eh, los de una academia de danzas acá de Libres, eh, bueno, hicieron una intervención urbana, eh, fueron, pusieron música en la, en la costanera y se pusieron a bailar samba. Eh, digamos, el, para el pueblo no pasó en vano. Lo que me llama la atención, y que me parece triste, eh, y, y llamo la atención a las autoridades, que han dejado pasar en blanco esto. Eh, el carnaval parece ser que para las autoridades no interesa eh, pudiendo haberse hecho mucha cosa eh, que con solo organizar las ganas de la gente no se necesita hacer un, una inversión de una enorme parafernalia ni nada sino es solamente juntarse con las personas indicadas y organizar eh, organizar esa expresión que está en la raíz que no hay que inventarla no hay que no es que uno tiene que ir a comprar nada digamos solamente eh, Organizar lo que ya está, porque eso hace parte de nuestra identidad. No, mira, yo creo que la, ahora la principal preocupación tiene que ser el Carnaval que viene, el 2022. Eh, de acuerdo, si todo va bien de acuerdo a lo proyectado, eh, bueno, estaremos en, hacia finales del año con la proporción de la población eh, vacunada, la proporción necesaria, eh, podemos decir tendremos una población inmunizada, eh, eso no hay duda, no hay duda porque esto, hay un esfuerzo mundial al respecto de eso, detrás de eso, eh, tendrán que resolverse los problemas logísticos de producción y distribución de vacunas, pero en el transcurso del año eso va a suceder, de modo tal que no hay duda, eh, las condiciones para el carnaval del año 2022 están dadas, eh, las ganas de la población son tremendas, eh, por otro lado, si el argumento es la economía, la proyección de crecimiento más conservadora para la economía argentina es de un 5% para el, para el año. Eh, inclusive los grandes empresarios están diciendo que sus eh, segmentos están entre el 8 y el 9% de proyección de crecimiento, de modo tal que recursos va a haber. Eh, de, eh, de manera que no se puede decir, ay, no sé si vamos a tener la plata. Y si no tenemos la plata, carnaval tiene que haber igual. Entonces, lo que hay que hacer es organizar lo que haya. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos a favor? Tiempo. El tiempo tenemos a favor. Y las ganas. Y las ganas. Y, y la identidad del libreño, que es carnavalero. Entonces hay que organizarse, hay que trabajar eso es lo que hay que hacer. Además, con el carnaval hay muchas fuentes de trabajo porque todo el mundo trabaja, la modista, el herrero, la gente que está alrededor detrás de los carros. La verdad es inmenso el trabajo que eh, ofrece el carnaval. Sí, mira, yo estoy haciendo dentro de mis investigaciones, estoy tengo una de las de, de las líneas de investigación abiertas que estoy trabajando, que es el impacto económico del carnaval. Eh, en la economía local eh, y en principio puedo decirte que son más de 500 personas que trabajan por lo menos seis meses vinculados al carnaval de modo tal que si dividimos por la mitad digamos seis meses el año tiene el doble entonces estaríamos hablando de 250 personas en el año yo quiero preguntar qué fábrica da trabajo a 250 personas acá en los libre para que eh, evaluemos el impacto que tiene. Es como si existiera una fábrica que emplea a 250 personas. Eso se apagó. Eso se cerró este año, al no haber carnaval. Bueno, la pregunta es: ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Cómo se arregló? ¿Y qué hicieron nuestras autoridades para resolver eso? Para paliar la situación. Habiendo programas, habiendo promociones, etcétera, formas de, de articular. Eh, programas de empleo, de ayuda social, etcétera, etcétera, para la gente que está vinculada al carnaval, a través de las instituciones carnavalescas. También un llamado de atención a los dirigentes de las instituciones carnavalescas. Carnaval no es solamente la fiesta de la vanidad y salir de joda en el verano. Carnaval es conducir, en una institución de carnaval es conducir una organización social, es más que un club. Tiene una... Eh, tiene un sentido de comunidad. Digamos, la lógica es comunitaria. La lógica del carnaval es comunitaria. Entonces, hay que pensar en toda la comunidad de su escuela o de su comparsa y pensar en estas circunstancias como, como se pueden hacer algunas cosas para que la gente que pertenece a nuestra comunidad, que siempre estuvo vinculada, que siempre prestó servicios a, nuestra, eh, a nuestras comparsas, Hoy no sufran tanto. O sea, es un llamado de atención también. Eh, yo creo, estoy muy preocupado con eso. Muy preocupado que están pensando en que a ver si conseguimos un subsidio para ver si. Me... No, eh, muchachos, hay que trabajar. Eh, hay que. Tampoco hay que inventar nada. Entrar en las redes sociales y copiar lo que están haciendo en Brasil. Que es lo que siempre hacemos, digamos. Eh, hay mucho para hacer. Es solo organizarse. Eh, por otra parte, eh, llamo la atención a estos otros también. Nosotros tenemos la identidad del carnaval en el fondo, en el trasfondo de la, de la movilización social. Eh, con, con la gripe española, porque estas circunstancias de, 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 de epidemias en el carnaval y el impacto de las epidemias del carnaval ya tienen un antecedente histórico. Con la gripe española en el 19, 18-19, 1900, eh, bueno. Eh, no hubo carnaval. Eh, el carnaval del año 1920 en Río de Janeiro es recordado como el carnaval más grande de la historia. Que en lugar de tres días, duró diez días. Habiéndose, habiendo superado la epidemia, la pandemia, eh, la población salió a las calles en ese carnaval. Y fue impactante, explosivo, extraordinario. Es lo que va a suceder en el 2022. Toda este, esta tristeza, toda esta impotencia uh -huh. eh, va a ser liberada. Va a ser liberada. Y el carnaval que viene estará todo el mundo en las calles. Va a ser tremendo. Entonces, las comparsas y quienes tienen que organizar el carnaval, el municipio, las autoridades, tienen que estar preparados. Y a la altura de las circunstancias, tienen que ir pensando y organizando dispositivos, estructuras que sean capaces de contener esa enorme euforia que va a haber en el verano que viene, en el carnaval 2020. Entonces, no podemos estar pensando como la variante es no trabajar. Todo lo contrario. Feliz carnaval. Bueno, muchas gracias Fabián, la verdad, una nota muy importante sobre el tema y la historia. Te agradezco mucho, Fabi, la habernos recibido en tu casa y feliz carnaval. ¿Y tu corazoncito para qué carnavales? Eh, no, no yo estoy en Imperador Edusol, el... Sol, en Uruguayana y en Libre, soy del carnaval de Paso de los Libres, y eso es lo que me preocupa, me preocupa que estamos dejando perder, dejando pasar el tiempo y lo estamos perdiendo, eh, bueno, ya que no podemos salir a la, a la avenida, bueno, este es tiempo de reorganizarse y preparar lo que va a suceder, que va a ser extraordinario.